chica. Julio, graba aquí. Alma. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Oh, qué momento de gloria. Estoy sintiendo la gloria del Señor en este lugar. Amén. Qué gloria, qué bendición y qué alegría. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Quiero preguntar en esta hora a mi hermana Anaís. Como he dicho antes, una niña maravillosa del Señor. Que el por qué no te quieres pasar por las aguas y dar este paso. Gloria a Dios, ha dicho para servir al Señor. Amén. Ha dicho para servir al Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Delante de la iglesia, delante de los siervos y delante de la presencia del Señor, conforme tu fe en esta hora. Y yo como siervo de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria solamente es para Dios. Amén. Y es una alegría y una honra para Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que fuese, que creyera en el nombre de Jesús, fuera bautizado, será salvo. Amén. 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 Esto es un paso de fe. Amén. No obramos para ser salvos, sino que obramos porque ya somos salvos. Y delante de la iglesia, delante de los ángeles, anticipamos de este acto tan bonito y tan glorioso. Amén. Amén. Hermana Tania, Dios te bendiga. Promete delante del Señor, delante de la iglesia, seguir al Señor todos los días de tu vida. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pues conforme a tu confesión y a tu fe, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A esta niña. Amén. Nuestra madre María es una bendición caída Amén. Del cielo. Amén. Es un tiempo en que el Señor ha derramado su Santo Espíritu sobre ella de una manera muy especial. Amén. Es un tiempo que con problemas, ¿verdad, María? Con muchas dificultades. Pero creemos, al igual que las cinco niñas,
María tiene también mucho de Dios. Amén. Creemos que Dios va a hacer un vallado de gloria, un vallado Amén. De gloria sobre su vida. Amén. Porque ella tiene de Dios. Amén. Dios guarda lo suyo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Toda la gloria está aquí. Quiero hacer una pregunta a María. ¿Por qué has decidido dar este paso? Porque ama al Señor. Amén. Porque ama al Señor. Amén. Para siempre. Sabes que si amas al Señor, Él también te ama a ti. Amén. Si tú amas al Señor, Él nunca te va a echar fuera de su reino. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Oh, promete seguir al Señor. En la abundante y en la escasez. En el problema. Cuando vengan fuertes vientos, fuertes golpes. Conforme tu fe y tu voluntad en esta hora, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Es que rebala. Gloria al Señor. Amén. Más fuerte que es para Dios. Amén. Dios. Amén. 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 En esta tarde, gloria al Señor. Es, como he dicho antes, un día de gozo y de alegría. Amén. Porque lo mejor que una persona puede pasar en la vida es conocer a Dios y conocer sus caminos. Amén. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Creerle y respetarle y seguir los mandamientos del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Hermana Yesenia, prometes delante de la iglesia, delante de los ángeles del Señor, seguir al Señor en lo bueno y en lo malo, en la salud, en la libertad, en la abundancia, en la escasez. Promete seguirle todos los días de tu vida. Pues conforme a tu fe, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo eres Dios. Adoramos Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos están sintiendo la gloria del Señor? Amén. Amén. Es un día de bendición, aleluya, de gloria, de gozo. Amén. Y espero por medio de la fe que sea un renuevo para Amén. La iglesia de Bermeo. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es un gran privilegio de esta tarde. De bautizar a estas cinco niñas. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Voy a hacerte una pregunta delante de la iglesia y delante de la presencia de Dios. ¿Por qué tú quieres dar este paso de fe?
para empezar su nueva vida en él. Amén. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser nuevas criaturas en Amén. Cristo Jesús. Amén. Esta hermana, aleluya, como se acercó donde la pastora y le dijo: pastora, quiero bautizarme, quiero pasarme por las aguas. Lo que ella dijo es que quería cambiar. Amén. Eso es un acto de fe. Ese acto de fe, aleluya, la va a acercar más a Dios. Por lo tanto, la también la va a acercar más al reino de los cielos. Amén. Que en esta hora, aleluya, gloria a Dios para siempre. Toda gloria es para ti, Jesús de Nazaret. Oh, te adoramos, Espíritu Santo, delante de la iglesia y delante de la presencia del Señor. Hermana Jennifer, ¿promete seguir a Dios todos los días de tu vida hasta que Él venga con abundancia y con escasez, con riqueza y con pobreza, con enfermedad y en sanidad? Pues conforme tu fe, conforme la voluntad de Dios, en esta tarde yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.